el aplauso para Juan Gabriel. Gracias. Yo le voy a confesar algo. Gracias, no suelo ser muy llorona, pero hoy hago realidad un hermoso sueño. Maite, gracias. Hago realidad algo con lo que soñamos durante mucho tiempo y que estaba segura valió la pena esperar. Es usted un gran hombre, es usted un gran ser humano y hoy nos da el honor de conocerlo y de sentirlo así, de cerquita. ¡Bienvenido a Venezuela, Juan Gabriel! Maite, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Maite. A sus órdenes. Uno de mis sueños también, créanme, yo digo la verdad de la verdad, mi sueño también era estar con usted, Maite, porque yo la estoy viendo desde hace tiempo por televisión y me gusta mucho su programa, por eso me encuentro aquí, por su personalidad, por su honestidad, por su inteligencia, por su belleza, su capacidad. Si es que esos ojos nada más deben siempre llorar, está bien, pero de felicidad. Nosotros teníamos más de 10 años esperando por este momento. Usted, que es un hombre sumamente inteligente, sabe lo importante que esto es para mí, lo importante que esto es para todos nosotros. Un sueño que 10 años más tarde se hace realidad. Bienvenido a su casa. Adelante. Y ustedes podrán imaginarse qué voy a hacer yo con esta flor. Guardarla para siempre. Muchas gracias, Maite. Hoy aquí estoy a sus órdenes. Pues hoy nos vamos a pasear por esos 25 años de éxito, por esos 25 años que le han valido ser reconocido. Y que se me han ido así, así es que cuídense mucho. ¡Ey, que se van volando! Que le han valido como el que más. Hay que aprovechar la oportunidad, sobre todo la más difícil, ¿verdad? Que fue, pues, haber nacido. Es una oportunidad maravillosa, la mejor, el mayor de los éxitos. Así es que no todo el mundo tuvo ese privilegio, ¿verdad?, de nacer. Y ya una vez que uno la vida se lo da, Dios, la naturaleza, por medio de sus padres, uno tiene que aprovechar esta vida y aprender, y aprender. Y qué mejor para mí que la música, que es un atajo para llegar a la gente, que la gente nunca se equivoca, siempre tiene la razón, tiene una filosofía que, como dijo Lola Flores, no se puede aguantar. Y usted tampoco se ha equivocado, porque cada canción se convierte en un éxito, cada canción se convierte en un aplauso y se traducen pues en 25 años que, si bien es cierto, pasan rápido, pasan pues se pronto. Recuerdan. Sí. Y cada uno de esos años forma parte de su experiencia y de esas cosas internas en las que hoy nos gustaría hurgar un poquito. Juan Gabriel es el nombre con el que hemos aprendido a quererlo, a amarlo, a respetarlo. El mundo entero ha compartido su talento, pero también es el nombre que resguarda un poco a un ser humano llamado Alberto Aguilera Valadez. Alberto Aguilera Valadez. Y justamente de Alberto Aguilera Valadez queremos hablar. ¿En qué momento de su carrera, en qué momento de esos 25 años, Alberto deja de ser Alberto para darle paso al Juan, que tiene una hermosa historia que quizá muchos conocen y otros no, y posteriormente al Gabriel, que también encierra una historia hermosa que le toca muy de cerca? Sí, mire, yo en Ciudad Juárez siempre estuve. Primero quiero comentarle rapidito así que estuve internado de los 12 a los 14 años ahí, en una escuela que era laica, era un internado así. Entonces después de ahí yo salí a conocer el mundo. No pude vivir mucho con mi mamá porque mi mamá ya tenía ya su vida. Pero yo, que siempre fui muy liberal, muy divino, muy humano, siempre comprendí esa situación, porque a las mamás ya son mamás, hay que hacérsela su amiga. Uy, sí. ¿Verdad? Entonces, ya después de ahí siempre me gustó cantar, escribir, componer canciones. Y luego entré a un lugar que se llama el Noa Noa. De ahí me pasé a un lugar que se llama el Malibú. Más tarde la misma gente, cuando le va viendo a usted oportunidad para salir adelante, lo echa para afuera, lo manda usted a la capital. Y entonces ahí empecé a batallar de los 16 años. Empecé a tener un sinfín de problemas, como no está uno en su casa, en su tierra, sus costumbres, sus raíces, sus amigos, sus noches. Y lejos de casa. Y lejos, sí. Entonces empecé ya a ingeniármelas ahí hasta que encontré la oportunidad de grabar. Después ya por el 71. Ajá, de 1971, en agosto. Pero antes de eso ocurrieron muchas cosas que marcan la vida de ese niño y de ese adolescente llamado Alberto.
cerca de los 13 años ya tenía un montón de composiciones. Sí, a los 13 años escribí La muerte del palomo. Eso, ese justamente fue un detalle que me llamó mucho la atención. Un niño de 13 años que le escribe a la muerte con tanta fuerza, ¿no? Sí. ¿Era acaso que la conocía de cerquita, la había vivido? Yo creo que yo fui muy profundo, ¿sabe? Que yo de niño fui viejo y ahora que estoy viejo soy muy niño. Eso es muy bueno. Fui muy profundo en mis pensamientos, en mis decisiones también, y me valió mucho porque yo conocí pura gente mayor cuando era niño. Uh-huh. Y ellos me daban muchos consejos, mucha sabiduría, mucha filosofía, y a mi entendimiento de esa edad, pues uno va aprovechando esa sed que tiene de saber. ¿Y de esos consejos, cuáles son los que más recuerda? Los de Juanito. ¿O cuáles son los que hoy por hoy siguen teniendo vigencia? Los de Juanito por el cual me puse Juan. Él era un señor sordito que trabajaba ahí en el internado y afortunadamente me tocó con él en hojalatería. Entonces le él me daba mucho. El arte de la hojalatería. Sí, y también algunas cosas musicales. Aunque él era sordito, tenía una tabla donde nada más se dibujaba un piano y él, para no olvidar la música, empezaba a cantar. Era sordito y al tocar el violín lo tocaba desastroso porque ya no lo escuchaba. Pero los demás niños le hacían mucha burla y le decían cosas y a mí eso no me gustaba, pues porque yo no había conocido ni mi papá ni mis abuelos y además mis hermanos mayores no había tenido mucho contacto con ellos precisamente porque me internaron. Entonces en él yo veía a mi abuelo, mi padre, mi hermano mayor, todo. En Don Juan. Entonces yo empecé a protegerlo y yo no me reía de lo que otros niños le hacían. Y entonces fue la primera vez que me dijo alguien a los 7 años, tú eres muy inteligente. Y entonces un niño que le dicen a los 7 años eso, uy, se siente lo máximo, ¿verdad? Porque se siente uno diferente a los demás y le gusta. Y la verdad es que siempre me enseñaba muchas cosas muy bonitas y a no ser igual que los demás. Eso fue una cosa muy fundamental que me enseñó. Ese sentimiento por Don Juan incluso inspiró más adelante una canción. Sí, por supuesto. Es de la única forma que yo puedo corresponder a tanta gente que he conocido y que ha contribuido en mi realización. ¿Nunca se enteró Don Juan de que Juan Gabriel era producto de ese amor y de esas enseñanzas? ¿Que sí, ese Juan era suyo? Sí, Maite, mire una cosa muy bonita que yo me acuerdo, él vivía en una vecindad y entonces él se fue poniendo más sordito con el tiempo. Entonces una vez que yo salí por primera vez en televisión, le subieron todo el volumen, la gente no podía aguantar ese volumen, pero él quería escuchar a Aguilera, que nada más me decía Aguilera, y lo quería escuchar más y más, y entonces ya me contaban las amigas de esa vecindad que cuando me miró empezó así a rodárselo sus lágrimas porque era pues alegría y a la vez orgullo. Se había pasado también el tiempo porque me conoció muy chiquito y otra vez los otros 25 años se fueron muy pronto, ¿verdad? Los de él, y fue una emoción muy, muy fuerte. También ya siempre lo visité, donde yo lo conocí, aparte que salí del internado, en vez de irme a vivir con mi mamá, me fui a vivir con él y le ayudaba a vender lo que él hacía. Él hacía canales para las casas que no se manche con el agua, los canales. Drenaje y luego también agua, canastitas, tal, todo vendía un montón. De allí viene el Juan y el Gabriel por papá. Por mi papá. Y nace este nombre que hemos conocido, que hemos aprendido a respetar y a querer. Un nombre, Juan Gabriel, que inspira tanta emoción, pero que resguarda a este ser humano hermoso, a don Alberto Aguilera Valadez, que hoy es tan gentil gracias, de compartir con nosotros esta entrevista. Muchas Me voy gracias. A un corte comercial y regreso enseguida. Enseguida volvemos. Gracias. No tengo dinero.